Haciendo pa' que te dique, bebé pile buchana dique. En la discoteca manga, la mujer es bacana. Y al otro día por la mañana, te convierte en rana. Y al otro día por la mañana, te convierte en rana. Raneando, 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 raneando. ¿Qué lo que lo que? Raneando, 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 raneando. ¿Con quién hablas? Escuchaba mis mensajes, pero cálmate. Tú siempre con tu cerebro. ¿Yo desconfiado? ¿De quién fue la idea de venir para acá a esconder el dinero en un campo? No fue mía, fue tuya. Si fuese por mí, yo dejaría ese dinero allá en la casa, en la caja fuerte. ¿Solo tú se te ocurre tener 20 millones en la caja fuerte de la casa, queriendo hacer que los ladrones hagan fila para meterse allá en la casa? Para eso están los bancos. ¿Banco? Pero ni muerto meto yo mi dinero en banco. Cuando yo no tenía nada, ¿tú sabes las veces que esa gente me negaron a mi dinero? ¿Ves? Que desconfiado eres tú.
próxima me voy a comprar un Toyota. Qué raro. Justo hoy, este carro comienza a fallar. Justo hoy. ¿Qué pasó, amor? No sé, parece que se calentó el motor, no dice nada. Floja. No digo yo que se calentara, botó todo el culo. ¿Qué haces? Voy adentro, me cansé de aquí trabajando. Amor, pásame la anilla que está debajo de tu asiento. ¡Ew! Pásame la anilla que está debajo de tu asiento. Seguro todavía. Quiero todo lo que tengo. Oye, cálmate. Cálmate, no hagas nada. ¡Cállate! Tú eres el que no debe ser nada estúpido. Dame todo lo que tengo ahora mismo. O lo rebano el cuello. Todo lo que tengo está en ese bulto. Dame unos segundos. Ahora mete, dame la llave del vehículo y todo lo que tienes. Esto tiene que ser cosa del diablo. A mí nunca me habían tratado de atracar. Y justo ahora que salgo con el dinero, mira. Vámonos, ya casi llegamos. Y hay que esconder ese dinero. No sé de qué sentido tienen intenciones de regresar. No, no. Con el susto que tiene, no creo que él piense volver. Me están jodiendo a mí. ¿Ahora qué pasó? Esto que no enciende, no quiere hacer nada. ¿La batería? No creo que sea eso. ¡Wow! ¡Qué suerte la nuestra! ¿Qué hacemos? Pues si yo voy a buscar ayuda, tú no te puedes quedar solo con ese dinero, ¿no? Vamos a tener que caminar. ¿Caminar? ¿Con ese dinero arriba? ¿Y con lo que nos acaba de pasar? ¿Y qué sugiere? ¿Que nos quedemos aquí, esperándose a quién? ¿O a ese loco que vuelva con ayuda? Pero tú acabas de decir que con el susto que le diste, difícilmente le agradece. Oye, con todo lo que acaba de pasar, ya no dudo nada. Así que, toma la mochila, ponle agua y algo de comer para que piquemos mientras caminamos.
criatura soy, el viejo hombre ya está muerto. He sido restaurado por la sangre de Jesús, nacido para el reino. Oh, oh, oh. Y ya no quiero volver atrás. No, 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 no soy de este mundo, de la calle tampoco. Soy de Jesucristo y no lo cambio por otro. Tenemos que seguir cortando camino. Si no nos vamos rápido, puede ser que nos toque la noche por esos lugares. Oye, verdaderamente que tú no puedes dejar ese teléfono ni un segundo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Y tú? ¿Ayudando con la contaminación ambiental? Mira quién habla. ¿$20 millones si no pudiste comprar un carro que no te dejara en la calle? Un carro lujoso, pero eso lo que hace es que los ojos de los buitres se fijen en ti y quieran quitártelo todo. Sí, ya lo sé. Siempre bajo perfil. A propósito, nunca me dijiste que habías comprado una pistola. ¿Qué se fue? Pero solo a un loco se le ocurre salir a la calle desarmado con todo ese dinero. Yo la tomé prestada. Sí. Ya lo sé. Prestaba, claro. Sí, no puedes disfrutar del dinero sin hacer tanto gasto ostentoso, ¿no crees? Solamente comprar lo necesario. Pero un gustico que uno se dé de vez en cuando no queda mal, ¿no? Díselo al tipo que quiso quitárnoslo todo. El dinero, si lo tienes, gástalo. Uno nunca sabe el día que se va a morir y nada te llevas. Eso fue lo que me hizo entender el tipo, que intentó quitárnoslo todo hace 2 horas. Y ahora, ¿quién es que manda? Dame el bulto, muévete. Cálmate. Dame el bulto, muévete. Cálmate. Muévete. Ahí.
crítico que uno se dé de vez en cuando en la cama. Uno nunca sabe el día que se va a morir y nada te llevas. Eso fue lo que me hizo entender el tipo que intentó quitárnoslo todo hace 2 horas. No pensé que este trabajito de hacernos ricos no iba a costar tanto trabajo. ¿Hacernos ricos? Thank you.